gramos de bofe, una pizca de comino, medio paquete de tallarín, 5 cucharadas de crema de ají amarillo, un chorro de vino blanco, media cucharadita de mantequilla, 80 mililitros de leche deslactosada, 50 gramos de queso parmesano, una pizca de orégano, sal y pimienta al gusto. ¿Y qué más? Y el último ingrediente, alegría, pasión, sabor, corazón sabor, y sabor. Música. ¡Música, DJ! ¡Qué cosa! Ahí está. ¡Vamos, Santi! ¡Pizza! ¡Santi! ¡Pizza! ¡Qué cosa! ¡Pizza! ¡Yo te monto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ah, no! ¡Este me gusta! ¡Toma! ¡Estíralo, estíralo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Estamos ya, listos. ¡Muy bien! ¡Arrancamos! ¡Hans, ¿con vamos quién a hacer una champañita chorada. ¿Ya? ¿Por qué chorada? Tiene ese punto de picante que así nomás no le da a nadie. Vamos a echar no empezar. Es fácil de ponerle ese puntito. Vamos a empezar. Aceitito bien caliente y entra la cebollita. Muy bien. ¿Sí? La cebollita. Comenzamos con la cebolla acá. Aderezo base siempre. Cebolla y... ajo. Ajo. Ahí está. Estamos echando ya primero la cebollita con el aceite bien caliente y de ahí le introducimos el ajo. ¿Okay? Tengo que decir que esta chanfainita ya está sancochada previamente. Ajá. Le hemos sancochado con un poquito de hierbabuena, ¿sí? Ya. Y también la papita la hemos blanqueado, está casi lista. Pues ustedes porque saben cómo es la televisión, claro. Es muy rápido. Pero ya sabe, señora, que tiene que la chanfainita la tiene que sancochar. Hay que dorar un poquito la patata y ya se preparamos. Vamos a echarle un poquito de ají amarillo y un poquito de ají panca. Ahí está. Okay. Ají amarillo y ají panca. Señora, ahí está viendo en pantalla nuestro amigo Hans, que está preparando efectivamente esa base, ¿no? Ese sofrito mezclando lo que es el ajo, la cebolla y el ají panca. Uy, Hans, mientras que vamos a... esto va calentando. ¿Cocina clandestina descansa el 1 de mayo o el Día del Trabajador? Cocina también clandestina estamos. También está trabajando. ¿También? ¿Hasta qué hora? También está trabajando el día de hoy. ¿Hasta qué hora acepta los pedidos? Los pedidos, hoy tenemos reservas en el almuerzo en Cocina Clandestina. Ay, ay, ay. Pueden ir cuando gusten. Hay mucha gente que me está preguntando, oye, Cocina Clandestina, quiero probar. Así que ahora más adelante vamos a ver en pantalla los números de teléfono para y las redes sociales. Exacto. Para reservar con tiempo. ¿Quieres tener una experiencia distinta? Cocina Clandestina. Siete tiempos de menú de degustación. Siete tiempos, qué rico. Acá vamos a echar un poquito de bofe, que es el pulmón de la res. Ay, ay, ay. Le vamos a echar un poquito de sal. ¿Salsita? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Come la música! Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Gracias, un poquito de gracia para... ¡Costa! Ahí estamos, acá le vamos a echar la papita. Muy bien. La papita que está previamente sancochada. Ya hemos hecho la champaina, que estaba también antes ya cocida. Antes ya cocida, vamos a echarle. Y ahora le echamos la papa. La papita. Que estaba doradita, ¿ok? Doradita, vamos a hacer una pequeña previta acá. Muy bien. Importante. ¿Qué? ¿Qué? No, a ver. No, no. Voy. No, dame. No. Voy. Vamos, vamos. No, no, ya está. Nos peleamos por la cuchara. Un poquito. La puntita. Ay, la pruebita, la pruebita. La ver. Un poquito de orégano. Una locura. Y acá la champainita casi lista. Señores, champainita casi lista. Muy bien. Vamos a emplatar. Ahí están los platos. Muchísimas gracias. Muy oye, bien. Lo que pasa ahora es que sí. Hoy, por el Día del Trabajador, producción no trabaja. Vamos a emplatar. Ahora sí. Allá. Ahora sí, empezamos. Ahí está. Ay, ay, ay. Ahora sí, empezamos. Ya tenemos la champañita. Ya, pues, lista. Para Pepe Lucho, pues. Siempre, Pepe Lucho, siempre. Toda la vida. Eso ya está acá listo. Está casi listo. Está ahí terminando de hacer. Ahora, vamos con... el tallarín a la huancaína, Majo. ¿Qué eso, me gusta. Ay, ay, ay. Tallarín a la huancaína. Comenzamos, un poquito de aceite. La salsa a la huancaína es mi preferida. Oye, pero aceite. un momentito. Hans, me acabo de dar cuenta que acabamos de preparar un plato. En menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos. Rápido, rendidor nutritivo. Y económico. Económico y nutritivo, ¿ah? Tú no sabes la champañita, todas las con baile y todo, ¿ah? Porque... ¡ay, ay, ay! ¿Dónde está la con música? Baile y todo. ¡Ah! ¿Qué cosa? Tenemos nuestra bola de cualquiera. Acá
directamente. Mantequilla. Mantequilla. Un par de ajíes amarillos. Este ají amarillo es un ají amarillo procesado, ahumado. Allá con todo, porque está bastante, ¿no? Muy bien. Sí. Acá le vamos a echar un poquito de vino blanco. Ya. Un poquito de orégano. Esto ya está prácticamente listo. Es rapidito, ¿ah? Pimienta. Ají amarillo. Ají amarillo. Vino blanco, ¿no? Orégano, pimienta, y entra un poquito de leche. La leche deslactosada. Es leche evaporada, leche fresca, cualquiera la que se le antoje. Leche deslactosada, exacto. Muy bien. Estamos ahí, le echamos un poquito de sal. Ay, ay, ay. Y entra la pasta. Atención, señora. Cuando ya hemos preparado toda la salsita, ahí nos ha ido explicando ingrediente por ingrediente. Entra la pasta. Vamos con la pasta, ya la hemos cocido antes. Ya está precocida, está casi lista. Miren, Hans, locura, yo iba a sacar la licuadora. No, esta pasta de ají amarillo es una pasta especial. Ah, ya, mira. Justamente, mire este tallarín, es una locura. ¿Qué entra acá al último? Un poquito de queso parmesano. Ay, ¿dónde está la música, señor? Acá están haciendo cola porque no ya puedo cocinar así. ¿Qué cosa? Desmáyate. Acá le echamos, nos olvidamos de echar un poquito de hierbabuena, de todas maneras. Siempre es muy bueno al final porque le da aroma, ¿correcto? Siempre le da aroma. Que yo aprendo. ¿Cómo aprendí? Ay, ay, ay. Vamos la servir. Próxima que cocine solo Santi, por favor. Dos platitos acá, no, miren, miren esta locura. ¿Por qué esa chorada, Santi? A ver, dime, ¿por qué esa chorada está? Yo sé, porque tiene ese picante que ese nadie lo puede hacer. ¡Es verdad, María Julia! Te vamos muy a bien. Ponerla acá. Cocinando, atención. Ay, ay, ay. Cocinando con nuestro amigo Hans Fuller de Cocina Clandestina. Ven su dato en pantalla. Muévete, chef favorito, el único, el inigualable. Ay, ¿qué cosa? ¡Ponme la música! ¡Dale, calle! Sí. ¡Que den vuelta la bola! ¡Vamos, la bola! ¡Dale vuelta a la bola! ¡La bola! ¡Carísima la bola! Terminamos emplatando. Mira, esto de acá es una chalaquita. A ver. Una chalaca impresionante acá. Para darle su picantito, ahora sí. Vamos a probar este plato, por favor. Muy bien. Por favor. María Julia, llegó el momento del veredicto final. Llegó el momento de... Por favor, chicos. Por favor, María Julia. Muy bien. Nuestro amigo Hans Fuller ha preparado, ojo, un plato rapidísimo, rendidor, nutritivo y económico en menos de 10 minutos. Increíble. ¿Qué tal? Ese tallarincito, si les gusta el ají, pueden probar el picante. A mí me encanta el ají. Vamos a ir probando, porque de verdad que todos los platos de nuestro querido Hans son increíbles. Ese ajecito. Y mientras vamos con esto, porque no nos puedo hablar con la comida en la boca. ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso! Relájate. ¡Para Hans Fuller! ¡Bravo, Hans! Ya está el día del trabajo. Cocina clandestina. Muy bien. En el día